Pedrito del Vellón a buscar una tanqueta. ¿Dónde vamos? ¡A Vellón! ¡El terror de la calle! Se van todos los peces, se van todos los males. ¡Cayó la noche! Cuidado que se puede venir clip. Chavales, hoy nos encontramos en el Vellón. Otro día más pasando frío. Bastante. Para vosotros, Para vosotros. Mis apuestas han sido claras. Para no variar, el Popa de Antarctic Krill y el Enoman de Robin Red. Pero ha habido un problema. He metido el Popa de Antarctic Krill. Estaba tirando mi otra caña. Me ha sonado. Y aquí. Son batizadas, porque se ha marcado un batifallo a la que ha ido a manguillar, pues le daba miedo meterse al agua el tío, y el meterse un poquito más de la rodilla lo lleva un poquito mal, y pues eso, la hemos perdido. Pero bueno, que seguro que habrá más oportunidades. Ah, bueno, a lo largo del día he conseguido un rapala, porque venía también enganchado un rapala. Que no, pues, sé. Luego le haremos un planito si eso, y sí, y que lo vean. Ahora lo saco en moqueta, es un pececillo. Así que ahora lo saco. Le curamos y le devolvemos el agua. Y bueno, yo en mis cañas pues he apostado también por un Snowman de Robin Red en una de ellas y en la otra por un Pop-Up de Antarctic Krill. Así que a ver si hay suerte a lo largo del día, tanto para él como para mí. No me pierdas más peces. No, estoy seguro que ya no perdemos más. Chicos, poned en los comentarios, Bati en manguilla. Hashtag Bati en manguilla. Hashtag. Chicos, vamos con el vídeo. Bueno, chavales, lo que he pescado esta mañana, ¿vale? Era, vamos, hemos podido ver que era una carpita común,
no ha conseguido Bati semanguillarla, pero a la que se ha soltado, Bati decía que tenía algo raro, ¿vale? Mirad, no le he pescado un pez, pero le he pescado un rapala, que tenía enganchado, hazles una ahí, le tenía enganchado la carpa y he enganchado un rapala que le faltan las puntas, a esto le faltan dos puntas y a este le falta una. Menuda ida de olla. Hemos perdido el pez, pero bueno, por lo menos le hemos quitado esta tortura que podría llevar durante ni se sabe. Así que, bueno, chicos, no me voy de bolo. Por lo menos saco un pez. Bueno, chavales, Batis acaba de tener un batifallo. Otro más. Sí, hoy lleva un día especial. Me ha roto la tapa de un cubo al abrirlo. ¿Puedo hablar? Sí, sí, puedes. Chicos, que conste en acta que la tapa no se la ha roto aposta. Se la ha congelado el cubo. Y yo, con mi fuerza sobrehumana, pues se lo he querido abrir y ha reventado la tapa. Me ha roto la tapa al cubo. Para manguillarme un pez, le ha dado miedo porque era de noche y no se ha querido meter y lo ha perdido, el toli. Pero habrá más, chicos. Vale, y ahora por segunda vez, un señor que había al lado, le ha liado la caña, por tercera. Le ha liado la caña, ha perdido todo, lescor, un montón de hilitos. Y de tener las cañas a 300 metros, la ha tenido que dejar a 150 metros. Porque claro, el niño no tiene hilo en el carrete. Y nada, Batis, ¿qué opinas de tu día de hoy? Está siendo un gran día. Sí, sí, está siendo un día un poquito espeso, pero bueno, a ver si lo solucionamos con una tanqueta por la tarde. Nada, nosotros nos hemos pedido que va para comer. Aquí lo bueno que tiene es que te tienen comida. Y pues nada, vamos a ver si puede salir algo a la hora de la comida. Y si no, pues ya sabéis, por la tarde con la vinagreta. A faltar. Y ha tenido también el un masifallo que no ha pedido tenedores. Es verdad. Tenía un mal. Pero tenemos tenedores. Nos lo han traído. El mío se arregla. Vale, chicos, lo tenemos aquí los tenedores y las servilletas. Pero yo mis errores los puedo arreglar. Tú, el tuyo, lo están siendo fallidos. Está siendo fallo. ¿Tienes alguna declaración más? Pues nada, chicos, lo mismo. ¿Quieres decir alguna declaración más? Pues eso, a ver, lo de mi caña, pues hemos montado un lescor y tal, y otro montaje con otro Newman, y otra vez al agua, porque no se puede decir. ¡Hombre, pues no! Porque un hombre que hay aquí al lado, pues ha tenido la genial idea de que me ha cruzado la caña, y cuando me la ha tirado digo, anda, si no traigo peso. Y él súper super contento, él, que tenía una picada. Él estaba súper contento. Pero, ha ido corriendo como un niño pequeño, como si no hubiera mañana. He ido corriendo, efectivamente, como si no hubiera mañana, pero bueno, lo dicho. Que hemos hecho un lescor, otro montaje y ha ido al agua otra vez la caña. Después de hacerlo, esto lo ha pasado a la 1:30. Son las 3:30. Así que vamos a comer. Vamos a comer. ¡Tú, Sofío! ¡Te desafío! 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 Casi las 6 de la tarde y vamos a coger unas pocas fuerzas para sacar las que nos vengan con unas vinagretas que están de puta. Vamos a probarlas a ver. Está empezada la bolsa, ¿verdad?
Bueno, chicos, creemos que tenemos picada, ¿no? Más sí, pero di algo que te esté. Chavales, creo que hay. Sí, hay, sí hay. Hay pez, chavales. Hay pez, chicos. Chico, la bola rosa, ¿eh? Chavales, a la hora del vellón. Son las 7 y 5. Muy buena hora. Hemos conseguido sacar una común. Nos ha dado una trasera, ¿vale? Y al montaje de un pop-up a un Ronnie de Antarctic Krill. Les encanta el Rosita. Hemos perdido la primera esta mañana y, como no, nos tenía que dar una segunda oportunidad. Y esta vez Batis se la ha currado, se ha metido bien, se ha metido hasta aquí y ha enmanguillado. Chicos, mirad qué joyita nos ha dejado. Estrenando la moqueta con un buen tanquetón del vellón. Increíble qué porte tiene. Y nada, vamos a curarla y lo que digo, vamos a devolver al agua también. Vamos, Bati, dale caña ahí. Vamos. Me cago en... Buenas, chavales, mirad, ese es el Snowman que había montado. Popa de Antarctic Krill y la bola de Robin. En el remojo de Robin. Y nada, la hemos perdido. Pero bueno, no podía ser todo tan bonito. Batis está ahí con otra, que se ha enredado con las cañas de otro chico. Y vamos a ver si podemos ayudarla a sacarla. Batis, ¿qué ha pasado? Pues el día de las batizadas hoy, chicos. Me ha picado después de casi 4 meses, que la última que saqué aquí en el vellón fue en noviembre. Se me ha enredado con la del otro hombre, que me voy a cagar en... perdón, YouTube. Pero y, no una vez, sino dos. Una a la hora de comer y otra ahora. Y otra ahora, chicos. Anzuelo con anzuelo, así. Chicos, no se ha cansado de fastidiarme una vez, sino con dos. Ha dicho, este me fastidiar hoy las dos cañas. Es que justo primero sea la verde y ahora la otra. Claro, claro. Así que... bueno. Pero bueno, nos va... ¿El compañero saca un pez? He perdido otro. Perdió dos peces. ¿Pero a punto de sacar o estaba lejos? No, al otro no le veía. En plan, estaba cerca, pero no le veía. Le he visto la onda, pero... Solo digo, chicos, que el mío olía tanquetón, ¿eh? Por el peso en el brazo, olía tanquetón. Bueno, olía. Pero no hemos visto pez. No hemos visto pez. Así que... pues nada, chicos. Deciros que darle like, suscríbete... Y si no, te irás de bolo. Nos vemos en el siguiente vídeo.